Le va a entrar agua. Vaya, pero mientras la Garza está haciendo eso, aquí podemos empezar nosotros a abonar. ¿Qué tanto abono le va a poner? Poquito, bastante. Para que pegue bien. Ah, ahí está el abono. Mira, el perro también nos está ayudando a abonar. ¿Cómo tiramos el abono? Le van a hacer una... O a nada. Para mí que enterrado. 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 Enterrado es mejor. Y no está tan lejos. No digo, no está tan cerca. Y si va cerca la quema, va. Don Pei. Más que si va cerca la quema. Don Pei, seguro que puede hacer eso, don Pei. No hasta puede, la grama le puede. Lo voy a intentar. Y con intentar no pierdo nada. Va que hasta la grama le ayuda el abono. Sí, sí, perdemos la... Sí, a la grama le ayuda. Hola. Después le después le echa usted. Con pelo, echazo. ¿Cómo? Por lo menos. No, mucho, si es que esto no los quema. No los quema, es que no los quema, hombre. Mazón, te acabaste. Es que ahí está la cantidad que le echa. Si llega a secar es por culpa de Pei porque le echó mucho abono. No, camarón, es que ahí es la cantidad. Ah, espéreme que tenemos una ingeniera agrónomo aquí con nosotros. Ingeniero agrónomo. Usted que tiene tanta experiencia en esta rama de la agronomía, dígame usted, ¿cómo podemos hacer con el abono? ¿A qué distancia y qué tanta cantidad le podemos echar? Aquí está bueno, camarón. Aquí está bueno. ¿Por qué? ¿Y qué tanta, qué tanta cantidad tenemos que ponerle? Así que quede regadito así alrededor. Okay. No mucho, pero más o menos. Okay, no mucho, pero no muy poco. Que lo enseñe, que lo enseñe. Lo mismo está diciendo. Es como la sandía. Ay, pero mira aquí la grama. Siémbrala bien. No, la grama no debe haber despegado. Es que aquí la quería meter. Alrededor. Vos tenés buenas manos. Usted sabe cómo sembrar eso, Marcela, si usted es ingeniero agrónomo. Ah, sí. Sí, se nota. A mí qué hora serán, pues. Mire, 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 bien ganadito, mire, 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 mire. A ese toro, por cierto. Es otro toro, porque el otro toro que compramos nos salió como nano. Que no le hacen nada a las vacas. ¡Chuchos! ¿Cuál? Es que se la rayita. Sí, es que dicen que ese toro fue como criado por una mujer. O sea, es como bien amamantado. Amamantado. Como mamitis tiene, mamitis. Entonces, por eso va. Vaya, ingeniero agrónomo, ahí usted me le dice usted cuánto, por favor. Así, regadito a todo alrededor. No, es que si tenemos el ingeniero agrónomo, yo he trabajado en vivero, ¿en qué más? En vivero. ¿Qué hacía ahí en el vivero? La limpieza. Es. No, sembrar palitos de marañón, naranja. ¿El otro lado? De todos los palitos. Y el cuido también lo sabe y todas las cosas. Ajá, ya veo un ingeniero agrónomo. Para que vean un ingeniero agrónomo. No, camarón. Ah, pueden ir adelantando allá haciéndole la para ir poniendo todo. Ahí después se tierra. Ah, y eso es para que no lo lave. Porque si llueve se lava. Si llueve no se lava. Y la lejilla del abono no se corre, sino que se consume. Se ponete para abajo, no para los lados. Ah, ¿a qué ella le puede echar, va? Que se esté secando. ¿Por qué? Anda un caquero, hija, pero caquero. Es que yo siento que la frente me jala. Vaya, mire, muchachos, vayan a encender la manguera y pueden empezar a quitar la caca. De los que andan caca. Bueno, ya van, prueba. Vaya, como quieran, pues. Aquí no la vamos a quitar bien. Y aquí en hambre. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 12 palmeras ya sembradas. ¿Y en la casa no van a mandar a poner? No. Ahí ustedes pueden poner nada para que vean bonito. ¿Quieren ver bonito? Uno de estos para que eche coquito. ¿Coquito? Sí, estos coquitos se comen más. Ah, los coquitos chiquitos. Ah, para robarlos. Ustedes mandan a sembrar y nosotros los robamos. Estos son los de los palmitos, popo. No. Echan, pero no es comestible. Sí, ¿esta es de la alta o la pequeñita? Alta. La alta, va. Esta creo que echan coyoles. Uh-huh. ¿Coyoles le llaman? Sí, coyoles. Coyoles. Ese es el huiscoyol. Y ese queda así chiquito. Este crece más y se puede hacer hasta capirucha. Okay. Pero a mí me gustan de esos voladitos que son así verdecitos. Que se llaman los coquitos. Ajá, los coquitos chiquitos. A mediados de invierno se le pega otra. Ah, ok. Por ahí, por agosto. Al ponerle mucho también se arruina.
No se arruina. Lo que pasa es de que como... ¿Qué hace? Está demasiado grande como para que le vaya a afectar a uno. Ah, ok. El problema es de que como... Una libra que se le pone. ¿Ah? Se están empezando a... Ah, no, sí, ahorita y sí. Y la mucha lejía le puede... No, yo digo cuando están ya pegados, pegados. No, cuando están pegados, pegados, le puede echar una bocalada de esas por cada... Con amor, hacerlo. Por cada palo. Y si le ayuda para... No, hombre, sí, le dilata un montón de tiempo. O sea, no, o sea, queda ahí cerca y no se va... Según que dilata bastante bien, tiempo el abono ahí, bien. Dilata por la lejía del abono. Ajá. Y ellos la agarran, pasa por lo menos un mes. Que ellos, okay. Ella se mantiene, porque si ha fijado la milpa, no. Cuando uno la va a abonar, a los 22 días ya se empieza a sentir que ya quiere ella el abono porque está poniendo otro color, ya está poniendo amarilla, ya necesita otra abonadita. Y aunque esté el puño de chibolitas, ajá, ya no, pagazo, ya, no hace, ya, ya no hace no, efecto no, previamente. Y si no le echa bonga, no hace lo mismo, ¿verdad? Ajá, no se desarrolla igual. Los palitos de coco chiquitos son bonitos, así como los que había en México. Ah, ya le echó chuga, dice, hola. ¿Se acuerdan de aquellos palitos de coco que había allá bien chiquitos? Ajá. Allá en México, donde fuimos a comer, primero. No mata, pero al final en los riñones va a parar. ¿Ah? Al final en los riñones va a parar, dijeron aquella vez. Pero de matar no mata. No, de matar no mata. No es por nada, pero siento que... Hola. ¿Cree que no le va a caer bien el abono? ¿Qué le va a caer? Ah, bueno, que aquí tenemos que regar toda esa arena, esa tierra y aquí se va a perder. Es que fíjese lastimosamente. Lo que no se cuida es lo que más dura. Ajá. Y bien raro, porque cuando uno quiere cuidar algo, llega plaga, le llega una enfermedad, le llega otra. Y cuando crece así natural, miren. Y también cuando, por ejemplo, si no más creció, me imagino. Sí, y uno dice, no, yo no voy a comer. No, pero cuando le pasó, no sembró. Más le dura cuando uno se está cuidando. Papi, ¿y usted sembró ese? Hija, almendra. ¿Qué panzón? ¿Y el de sandía, papi? ¿La mata sandía? No, eso no ha nacido sola. Ajá. La cicadilla. Va que están bonitos acá. Sí, lástima que odiaron estas bolquetas. Ya molestaron todo. Sí, ya fregaron. Aquí me debe llueve, lo que va a hacer es lavar todo esto porque deshizo el material. ¿Camarón y de quién es? A ver, ¿por dónde está pasando? Cuando pasa aquí me da cólera a mí porque cuando se pasó la mano trabajando, nadie decía le arriesgue. Gran trabajo que se hizo para que fregue. Sí, sabe, cabrón, que lo mane. Mire, ya que cuando está tanto carro, no lo digo nada, mi amor. Sí. Bueno, los camiones no. Hola. Sí, sumen todo. Y de ahí había piedrita y la despolvorea y queda nomás en la arenita. Y eso ya llueve y se lleva para allá abajo. Ni modo. No, lo que pasa es que ellos van a llevar donde les ponen la tarea de llevar el material. No, o sea, son callejones, pues nosotros lo hemos dado empleado para eso, ¿va? Por si viene un carro que no moleste, mejor estoy adentro y que tenga espacio en la calle. Allá por mi casa, ahí por el sapo, la vuelta ahí hasta destrabar los cercos. Ajá. Y para una volqueta. Hasta ¿qué? Mi carita. ¿Por qué no le pedí apretar? Hola. No, un ratito nada más. Pero por lo menos estaba grabando ese y aquel día el oso que se echó que no estaba grabando. Y no estaba en pausa. Pausa, ya pues. Vaya, entonces ya estuvo aquí. Sí. Vaya, ahora vámonos pues para el Jardín del Edén. Vámonos. Es lo de que quieren ver muchos suscriptores. No, no conocen ni saben. Pero me dijeron. Allá tiene un palo menos ustedes, miren. Gran diferencia este callejón donde entrábamos antes, vaya. Aquí lo pueden ver. Sí, sí, sí. O sea, pero ya está volviendo lo mismo, porque no se le ha puesto... no se le ha puesto mano para arreglarlo. Iba a cementar no, este también. Iba, pero la gente no quiso colaborar con retroceder los cercos y no se pudo. No, porque aquí íbamos a dar la entrada principal de 4K. Y el otro tampoco, no. El otro cuello no. ¿Qué? ¿Qué pasa con ese? No lo va a mandar a arreglar. Váyalo pues. Váyalo pues. Es que ese ya no le corresponde a camarón. Sí, sí, sí. Bien, cabrón, porque si quieres subir material ahí, usted no, porque a la cabeza.
callejón es bien reconocido por los videos porque hay mucha gente que no conoce aquella entrada y se viene por esta. Solo por aquí nos venimos ahora acá. Solo aquí grabamos este callejón. Ah, sí, antes solo aquí grabamos porque ya ni nos íbamos ni siquiera caminando, banano. Nada. Frío estaba eso, horrible. Si nos íbamos allá ni grabábamos. ¿Y la entrada qué le pasaba, hermano? Ay, no, eso cómo va a funcionar ahí, si esto es pantano. Obvio. Querían hacer una fosa ahí. ¿Y qué máquina trajeron? ¿Ah? Un tractor. De esa, retro. ¿Esa que usted tiene? Ajá, retro. Uh-huh. Hicieron el hoyo según ahí va a consumir y... Ay, mamá. Todo eso de ahí no sirve para nada de eso, mire. La Jenny a esta altura seguro que tiene rebalsando a través de agua o esa fosa que tiene ahí. Ya tengo una cama. Ahí se le llena también, sí. No, mi hermano tira la bola en una piscina. Sí. Y tiraron tierra aquí o algo, de la que recalaron él. Entonces peña también va. No consume nada. Ay. Ahora, nano, usted quiere hacer una poza para tilapia, mire, ahí deben tirarlo. Hermana, usted que ya tiene ahí, solo ponga el nylon abajo y tira tilapia. Sí, es cierto. No, en serio. ¿Y el agua dónde va a ir? ¿Ah? El agua se saca con la boca. Ah, de la que tiran aquí los vecinos de charco. Ajá, y solo le hacen una quebradita. Ay, ay, ay. Y por lo visto no consume, mira. ¿Y quién quería hacer la fosa ahí de esta casa? Ah, la regaron, hija. No, o sea, como tenían esa, yo no me levanté y ya vi el grabo. Ya, la vio. Y la fue para allá. ¿Cómo cuando uno, a qué puede decir uno? Solo huela. Gran hoyo. Ahí la pueden hacer, mire. Ven. Ahí tienen espacio y ahí le funciona. Y ahí sí está bueno. Sí, porque es tierra. Cabrón. Bueno, también hay peña, vamos, pues. Pero. Porque no, peña no consume. Y aparte de eso, que ya vieron que el invierno le llenaba de agua, vino gran tormenta. O sea, sí se puede, pues, pero de estarla limpiando, no de que consuma agua, nada. Ajá, es. Mire, pues, no, camarón, no, lo que le quiero decir es que nosotros ahí estamos cerca del río y ahí supuestamente nos dijeron que no se podían hacer fosas. Ajá. Y nos hicimos y no salió ni agua ni nada y era honda. A lo mejor lo dijeron que no podían hacer fosas porque está cerca del río y puede llegar a contaminar el río. Pero no se quisieron ahí para no ser mosquera. Pero le hicieron casi en medio de la casa. A ver, ¿por qué va? Mire cómo van estas tres de enfrente. No, es la reina de las moscas ahorita. Porque creyeron que no carga caca. Mire lo que voy a hacer. Cada mosca que me ponga aquí, le voy a dar una de estas hojitas para que me haga. ¿Cómo? Un chile queda a la Alejandra. Sí, apestaba caca. Ahora se han hecho. Y Nano fue salado porque él fue el primero. Yo soy el líder, o sea, es el hombre. Sí, mire, sí, cuando yo me caí, sentí que caí en espina. Hasta Coco, seguro ustedes. Sí, mire, cuando yo caí, sentí que caí en dos grandes espinas así. Ah, chido, por acá, iba con un par de... Mirá, este gusto. Ay, chuga. Fue el río que leí, ¿ya? Mamá, si no conociera, ni yo, ni esta alma que abajo los medios fue a meter y ya se sabe el camino. Ajá. Está en aquí, allá en donde corre el agua y que pegue el agua sin el agua. Ah, sí, sí. Ah, el chorro. En el mar también. Todo es paja, ok. ¿Sabías vos que este es bueno para sacar el aire? Sí, me duele donde me llegaron. Así lo ganan a uno, mire. Sí. Mire, porque este, por ahí tiene ventaja de esta altura, mire, porque solo la casa está allá en bordo. Bueno. Y allá tenemos que de abajo, me lo doy yo. Viene carro. Pero me ha limpiado ahora, tal vez que me quede limpio. Pero esa sierra es más vieja que yo. Más vieja que usted, camarada, yo no. Ah, acepto lo que más vieja. Camarón, pero usted vivía. Yo no, mango de casualidad. ¿Cuándo usted vivía aquí, camarón? No, mango de casualidad. Se miran bien apetitosos. Vaya.